Empezó el encuentro, seguro que no defraudará a los aficionados de todo el mundo. Los dos equipos querrán controlar el partido al principio. Un buen centro podría darles el primer gol. ¡Es gol, es gol! ¡Un gol excelente! ¡Gol, gol, gol! Van ganando por un gol, 1-0. Parecen quererse meter al rival matándoles de aburrimiento. Ahí está Robben, Boularus y Terry. Ashley Cole. Buen pase en profundidad a la banda. Drogba. Oh, sí, entró, 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 entró. Van ganando por 2 goles. 2-0. Ronaldinho. Buena ocasión para el centro. Está Lampard y Drogba. Ahí está Ashley Cole. Rakitić. Quieren otro gol y con un buen centro podrían lograrlo. Necesita poner a prueba al portero. Forzaron el saque cerca de la zona de peligro. Están en posesión del balón por el lado izquierdo. Dentro de la línea de tiro. Tenía que hacerlo y lo hizo. 15 minutos de juego. Se escapa. Mira, es una pared perfecta. Ryan Phillips. Se lo quitó con habilidad. Y Robben. Ahí está Robben. Lampard. Boularus. Ahí está Terry. Y Ashley Cole. Wright Phillips. Y Terry. Directo a la espalda de los defensas. Drogba. ¡Gol! ¡Ha entrado! 3-0 ahora. Ya han abierto un buen hueco en el marcador. Adivinó instintivamente el pase. Por la banda derecha. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la derecha. Puede costarles caro. No, lo interceptaron. Siguen con el balón y en buena posición ofensiva. Solo quedan a los 15 minutos de la primera mitad. Buen pase al centro. Intenta penetrar la defensa. Ahora tiene el balón. Wright Phillips. ¿Será con la bola? Han logrado forzar un córner. La pegó bien a puerta. Ha despejado. Ese balón adelantado fue lo que provocó esa acción por la izquierda. Ahí está Drogba. Terry.
Solo queda batir al portero. ¡Drogman! ¡Sí! ¡Entró! Van 4-0 y están muy acertados de cara al gol. ¡Ahí no tiene nadie! ¡Solo necesita medio metro ahí! ¡Robben! Ahí está Wright Phillips. Entró con ganas y le ha quitado la pelota. Ahí está Ashley Cole. Boularus. Ahí está Ricardo Carballo. Robben. Impuso ahí su autoridad y alejó el peligro. El portero se encarga de ella. Ahí está Ashley Cole. Acabó la primera mitad y los jugadores ya enfilan los vestuarios. Creo que ambos entrenadores querrán animar a sus jugadores y replantear las tácticas de la segunda parte. Bastante fácil para el portero. Xavi. No, no eligió bien a quién pasar. Ahí le quita el balón. Corre con el balón hacia el lado derecho. Le arrebató el balón, bien defendido. Están abriendo bien el juego. Y Lampard. A través de la defensa. En el área de penalti. Para el árbitro la entrada fue buena. Busca ayuda ahora. Convirtió la defensa en ataque. Ahí está Robben. Y Ashley Cole. Wright Phillips. Esta acción pone a prueba la defensa por la derecha. Le arrebató el balón, bien defendido. Ahí está Ronaldinho. Busca a alguien que le ayude. Pueden pegarle el balón desde la izquierda. Tiene la portería a tiro. Y Boularus. Ahí está Terry. Se escapa por la izquierda. No detuvo la defensa. Está arrasando. Aguanta bien la posición de la pelota. Y Robben. ¡Será gol! No entró. Ahí está Terry. Terry. Drogba. Lampard. Envía un buen pase en profundidad. Se lo quitó con habilidad y abortó el peligro. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Está Lampard. Drogba. Mantienen la posesión. Ahí hay peligro.
Buena ocasión. Corte muy importante en el área del penalti. Uy, ese tiro pareció rozar por fuera el travesaño. Sabe muy bien que hay que mantener la presión de cara a la portería. Lástima que ese tiro no tuviera mucha precisión. Ahí va el ataque. Lo paró bien ahí. Ahí está Ashley Cole. Y Lampard. Elige ir por la banda izquierda. El balón todavía surge y la posición de ataque es buena. No detuvo a la defensa. Se situó en medio y cortó ese pase. Necesita suerte para poner bien ese balón. ¿Qué puede hacer ahora? Logró alejar el peligro. Estamos en los últimos 5 minutos de juego. Eso hay que sancionarlo siempre. Ahí está Essien. Ese balón en profundidad puede dar buenos resultados. Y Deco. Avanzó con el balón. Le arrebató el balón, bien defendido. Ashley Cole. Wright Phillips. Busca ayuda ahora. El árbitro pitó porque el juez de línea levantó la bandera. Es una decisión correcta, en mi opinión. El público ruge cuando el árbitro pita el final. No van a tener muchos partidos tan fáciles como este.